Queridas amigas, buenas tardes, cariño. No quería empezar con esta canción, pero es la primera que he encontrado al entrar al YouTube. Y digo, pues la voy a hacer con todo mi morro, cariño. Así que nada, temazo, dice Astrodol. Bueno, ya veo que estáis todas ahí, cariño. Que está Ligia, que está, bueno, estáis todos, Hernán, Bintou, también está Cariño Bakis, también Ligia, Gorkichu, Kepacarán, Juanma, cariño. Hola, buenas tardes, familia. Ayer que me quedé frío en la siesta, yo os veo, yo hoy os veo desde el hospital. Pues un besito a ese hospital enorme, cariño. ¿Dónde vas, Nagore? Pues nada, para darle un poquito de dramatismo a la canción, cariño, claro. Hay que darle un poquito de dramatismo en estas... en este tipo de canciones, tú de repente has cantado lo que tenías que cantar, cariño, y te vas sin dejar, dejar al contrario, sin derecho a réplica, cariño. Brava, Juan, un besazo, cariño. Cerrillo Arquel también está ahí, cariño. Salva, dice, se ha ido, Juanma, que sea leve. Bueno, amigas, Juanma, cariño, un besito enorme. ¿Qué tal la tarde? Dice Arcaich. Bueno, pues tengo una llamada... de Antonio, cariño, que ayer no pude hablar con él, que ayer queríamos hablar un poquito de sus experiencias, porque es una persona sensible también con el tema de los espíritus, y nada, y le llamé y no hubo manera, cariño. Bueno, le llamé 5 minutos antes de que acabara la conexión y no había manera. Ahora estoy llamándole, cariño, al comienzo de la conexión. ¡Ah, Antonio, cariño! Me pillas en el mercado, le entramos con ¿Me oyes? Ay, cariño, no te oigo, te veo fatal. ¿Ahora me oyes? Voy a quitar el filtro, a ver si es el filtro. Pero te oigo fatal. ¿Me oyes?
¿Ahora mejor? Ahora mejor, pero te veo también mal, te veo como con súper pixelado. Espera, Como vuelvo a súper entrar otra pixelado, vez. cariño. Venga, vuelve a entrar otra vez, cariño. Bueno, vuelva a volver a entrar ahora. ¿Qué tal está el Mercadona, mariscón? Mariscón de España. Mariscón, me encanta. Mariscón de España, cariño. Bueno, vamos a ver, cariño Espíritus. Vamos a ver, Antonio me acaba de pedir la solicitud para entrar en directo. Nada, ahí estamos un poquito. Ligia, pregunta, Ligia, ¿qué tal estás? Espero que estés bien, cariño. Sebas también está ahí. Y Antonio se acaba de conectar. Antonio, ahora te veo mucho mejor. Ahora, ¿me escuchas? Ahora te oigo mucho mejor, pero aún así la conexión no debe ser muy, muy para allá, no debe ser muy buena, porque se te corta, se te pixela un poquito allí. Y un poquito. Acércate al router, cariño. Dice ¿Me como oyes? siete letras. Siete letras como 7 días tiene la semana. Bizum, cariño. Bueno, nada, Antonia, que ayer no pudimos hablar. Pero me oyes bien, aunque no me veas. Ahora te veo bien y te oigo. Se te oye peor de lo que se te ve, que se te ve súper bien. Pues mira, que ayer yo tuve problemas para conectarme, pero al final me conecté cuando quedaban 20 minutos de directo. Entonces, eso es lo que os quería contar, aprovechando lo de ayer, así súper rápido, y así ahora sigo haciendo la compra y os sigo oyendo, porque claro, siempre voy con vosotros. Pues es que Vale, cuando qué era bien. chico, yo tenía una familiar antiguamente que era curandera, ¿no? Que sacaba por eso el mal de ojo, el sol y todo el rollo. Bueno, y la cuestión es que de chiquillo, cuando yo me acostaba a dormir la siesta, muchas veces lo que escuchaba, lo que sentía eran cosas como las que contó Exia, ¿no? Como que me tocaban el pelo, o que a lo mejor me tocaban por detrás. Y una de las veces fue tan, tan verdadero. Es decir, yo dije, es que hay alguien que me está tocando por detrás. Porque yo llevaba como una especie de chaquetilla que llevaba también así como capucha y me la quitaron, ¿sabes? Es decir, yo la llevaba prácticamente puesta y es que noté como una mano, unos dedos que entraban dentro y me la quitaban. ¿Y qué? Y ¿Y nada, Antonio, me... qué te iba a decir? ¿Estabas tú solo? Sí, yo estaba durmiendo la siesta ¿Estabas en lo que durmiendo es la el sofá. siesta? Y estaba solo. Y eso era lo que siempre he notado como ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa vez fue muy, muy preciso y muy certero. Es decir, Que vamos, alguien, que lona. una presencia. Y me hubiese gustado contarlo ayer, porque sabes que ayer yo no me había preparado, tenía las pinturas al lado, como te había dicho que ibas a pintar y que era más oscuro, me había puesto en un sitio oscuro donde tenía cobertura. Claro, digo, aquí tengo que Vale, tener cobertura y vaya. tenía. Tenía una barra de labios y una sombra de ojos para pintarme todos los dientes negros y para hacerme la sombra de ojos al mismo tiempo. Bueno, Y Antonio, pero tú no te preocupes porque hay buenas noticias al respecto. El lunes de terror 2, cariño, la segunda parte. Porque fue un exitazo, cariño, fue un exitazo. Bueno, yo me reí muchísimo, me lo pasé en grande y yo sé que todas mis amigas también os lo pasasteis todos, todas en grande. Segunda parte de ayer y que intervenga Antonio, dice Julieta. Pues sí, cariño, pues el lunes, si quieres, el lunes ya lo preparamos. Bueno, a ver si te conectas a tiempo y no. y lo preparamos para que el lunes conectemos a oscuras, con maquillaje, con todo. Yo tenía algo guay para pintarme la cara en el directo. Y por cierto, te quería decir una cosa, Nagore, que me encanta la portada que hiciste. Te me parece una cosa tan guay y al mismo tiempo como tan cutre, es decir, entre comillas, sin que te lo tome a mal, ¿me entiendes? La portada esa que sale así como de lado, en plan, ¿sabes? Anunciando el directo de ayer, ¿sabes? Que me hace tanta gracia que te pinta, así que se te ven los pelos pintados, pero no lo digo en plan, ¿me comprendes? ¿No? A lo mejor suena mal la palabra, pero no lo digo en plan mal, ¿me comprendes? Ya, Tenemos cariño. la sensación de ver que la Drag Soleil como superproducía, como...
súper maquillada, súper tal, y vuestro curro está súper conseguido. Por eso te decía lo de Lady Gaga muchas veces en el último vídeo, porque vosotras en capítulos de hace 6 años de Rosaura ya lleváis ese maquillaje. ¿Entiendes? Que llevan en los ojos, ya lo lleváis vosotras y ya convertirles Pero bueno, en. nosotros no tenemos mucha producción. Lo que pasa es que sí que es cierto, y esto no esto, que a la gente le gusta muchísimo nuestro humor, que la gente se ríe mucho con nosotras y se lo pasa bien con nosotras. Porque al fin y al cabo, el mundo del espectáculo en lo que consiste es en entretener. Quiero decir, que si tú ves de repente a una drag superproducida y la estás viendo actuar y te quedas así y pasa el tiempo y la estás mirando y te estás entreteniendo porque está guapísima, porque la ves que tiene unos movimientos impresionantes, porque tiene un maquillaje espectacular, porque el vestuario es una pasada, pues a mí me sirve, a mí también eso me sirve, pero si yo veo de repente a una mamarracha como yo que está haciendo reír y que está entreteniendo, también me sirve, cariño, claro, si es que eso es así. Y que aparte vuestros diálogos, los diálogos que tenéis en edición son maravillosos. Es decir, eso es una maravilla. Yo me río que vamos, el guión, yo no te puedes ni imaginar lo que yo me río. Pero una barbaridad, por ejemplo, y además ya te lo dije la otra vez, con la cabecera que haces, con la escena donde sale la yogurina con esa voz que pone, luego la otra que a lo mejor Pues muchas gracias, cariño, muchas gracias me por ver un Rosaura. montón. Y fíjate, los primeros capítulos de hace, o sea, tienen más de 10 años los primeros capítulos. Poco a poco, cada mes van cumpliendo 10 años. O sea, es impresionante. Ah, yo no. Impresionante. Yo pensaba que tenía menos porque abajo en la barrita donde pone las visualizaciones también pone al menos a mí me aparece así, cuánto tiempo El tiene. día que subía, sí. Sí, lo que Ah, pasa es que los estoy arreglando, los estoy reformando, quiero decir, los estoy editando editando. nuevamente porque había muchos errores, entonces, sobre todo errores con la historia y con muchas cosas, y los estoy editando ahora. Entonces, claro, los estoy subiendo y aparecen como si fueran nuevos, pero realmente tienen 10 años, o sea, son capítulos que tienen, vamos, el capítulo 5 es el último que ha cumplido en 10 años, y ya en junio, que es ahora, habrá cumplido el capítulo 6, 10 años también. Entonces, pues bueno, pues que es impresionante, que muchísimas gracias, cariño, por seguirme Mira, ahí. Con hola. Rosaura, cariño. Y sí, hola, quien que me saluda. Sí, yo ya te Ah. digo, estoy como súper, súper contento. Yo me río muchísimo. Así que a ver si el lunes podemos conectar. Y os cuento, en realidad tampoco. Porque, ¿sabes? Para mí eso ha sido muy normal. Desde chico, mi tía siempre ha hecho esas cosas. Está como un poco rodeado de eso. ¿Sabes? Porque siempre se dedicaba a hacer eso. Pero claro, yo a lo mejor pasaba o la veía con la pela enchufada o alguna cosa así. Pero claro, ayer yo me había preparado porque siempre Te lo habías escucho. preparado, claro. Y yo, por ejemplo, aunque salga, pero yo llevo en el directo, yo me pongo a correr, como te dije el otro día, y siempre lo escucho. Yo mi hora de las 7 a las 8, haga lo que haga, siempre lo escucho. Así que nada, voy a Pues entrar. cariño, vale, Y entra os un sigo. poquito y nada, nosotros seguimos aquí hablando, ¿vale? Acompañándote. Adiós. Un besito, cariño. Bueno, acabamos de dejar a Antonio, cariño, que está haciendo la compra, cariño. Y nada, vamos a ver, voy a saludar un poquito. Candy Cane Oficial dice, hola, amores, cariño. Gemma, luego mándanos foto de la tarta. Pero es lo que he leído yo, Gemma. Has venido tarde, pero a ver, pero que estás preparando una tarta. ¿Para quién, cariño? ¿Para quién es esa tarta, cariño? Chicos, Sebas puede escribir, pero no ve comentarios, dice Sebas. Pues Sebas, te mando un beso enorme, cariño, que me está diciendo Gemma que no puedes leer los comentarios. Si es que, desde luego, el Instagram está haciendo cosas muy raras, muy raras. Manda fotos, sí, manda fotos de esas tartas, cariño. Ayer le pasó a Instagram que va como quiere. Sí, porque encima mi amiga Daría Abati se había preparado, se había puesto con los ojos pintados, se había puesto súper siniestra y no le pudimos ver, pero bueno, por lo menos le pudimos oír
Y la verdad es que quedó un programa muy divertido también gracias a ti, Julieta, que vamos, o sea, que fuiste la guinda de todo el pastelazo, cariño, de esa tarta que está haciendo Gemma y que yo quiero también ver foto, cariño. Antonio, dice Candy, solo le pasa en lo de las Fellini, dice Gemma, que solo le pasa en nuestra conexión. Ay, no será algo que tenga que ver. Espera un poquito, ¿eh? Que voy a mirar a ver, ¿vale? Voy a mirar a ver porque a lo mejor es algo que tiene que ver con algún botón, estos dedazos que tengo que no he podido. No, no es, no, no está conectado ahora mismo. No, Sebas no está conectado ahora mismo. No sé por qué le pasa solo las Fellini, cariño. Pues no, eso no te puedo decir, no te puedo. Ni idea de lo que le puede pasar a Sebas, es que no. No lo sé, cariño. No sé, no entiendo cómo Nelfi nos compra Rosaura, es oro, dice Julián. Hombre, a ver, vamos a ver, yo también digo, que si Nelfi algún día. Ya me hicieron una broma, con eso una vez, que me llamó uno súper graciosito, entre comillas, y empezó a decirme que Antena 3 estaba interesada en comprar Rosaura hace mogollón de años. Pero yo creo que si Netflix interesa en Rosaura, habría que empezar un poquito de cero, cariño, porque claro, los primeros capítulos son tan cutres, cariño, que es que no, bueno, toda la serie en general es tan cutre. Tú imagínate Rosaura poderla hacer con dinero, con artistas invitadas, cariño, todas travestidas, pues yo qué sé, gente, actores y actrices, pues bueno, que todo el mundo conocemos, eso sería la bomba, y luego contar con mis amigas de siempre, claro que sí. Madre mía, hay un tío en mi calle hablando por teléfono, chillando como un descosido. Le he gritado, pero ni caso. No te metas en líos, Ligia, cariño, no te metas en líos, cariño. A ver si va a ser mañana, a ver si vas a ser tú hoy la Julieta de mañana. Ainhoa, cariño, un besito enorme, Ainhoa. Un beso enorme, cariño, un beso, Antonio. Vaya tela la gente, Ligia, Ligia. Si Netflix compra los de la competencia, a Paquita Salas, dice el canes. Bueno, sería otro tipo de competencia, porque realmente el personaje de Paquita Salas, que me encanta, es eso. Si es un hombre que hace de mujer, pero claro, hace de mujer. ¿Qué estoy diciendo? Si Rosaura también es un hombre. Es un hombre con la cuarentena, en plena cuarentena, haciendo de adolescente de 15 años. Se acaba de callar, menos mal, la gente está zumbada, dice Ligia, menos mal. Tira un cubo de agua, tarta de pera, para quien se pase le doy tarta, dice Gemma, cariño. Pues a lo mejor hoy es un buen momento para pasarme por tu casa y que me des el Está lloviendo, salva. Bueno, amigas, tengo que decir una cosa, cariño, que se me olvida, se me va la olla, se me va la olla, de verdad, que no quiero que se me vaya la olla con este asunto. Con el tema de los bizums, ¿vale? Ayer recibí dos bizums, lo que pasa es que, claro, estábamos en una tarde especial y no pude hacerle mucho caso. Entonces, quiero dedicarle estos bizums a estas personas maravillosas que me hicieron ayer el bizum, cariño. Uno fue, pues, nuestro Dotacón, cariño, Dotacón, este pezón para ti, cariño, este pezón, un poquito tarde, pero a tiempo también, cariño, y este pezón para Isidoro, cariño, Isidoro, que también me ha puesto ese pedazo bizum. Y ahora mismo, en estos momentos, cariño, acabo de recibir un bizum de Salvador que se caga la perra patas abajo, cariño. Ese bizum, cariño, salva, cariño. Ahí tienes ese bizum. Y acabo de recibir otro bizum que no sé de quién es, cariño, justo ahora. Tengo en el móvil puesto que acabo de recibir un bizum y todavía no me ha llegado la notificación. Pero en cuanto me llegue la notificación, yo te dedico un tetazo, cariño. Si es que el mal el Instagram que me echa sin tocar el móvil, dice Gorkichu. También te pasa a ti. Yo me apunto a todos los araos, así que cuenta conmigo siempre que quieras. Pues haremos más cosas, amiga, haremos más cosas. Que yo no sería la primera vez que voy a Zaragoza a grabar Rosaura, te lo advierto. No sería la primera vez. Me lo pasé teta. Yo quiero saraos. Estuvo guay. ¿Quién era el gracioso? Y yo, pues nada, un amigo que no, con el que no tengo contacto, pero nada, me hizo una broma y claro, yo caí como un. Yo es que a mí me haces una broma y yo caigo. No tengo. No, no, no sé. No, en un principio.
Yo no soy una persona que dude de todo, ¿no? Que de repente me llame alguien y me diga, oye, que mira, que estamos interesados, un teléfono desconocido, además, estamos interesados en comprar tu web serie Rosaura porque nos gusta mucho, porque nos parece muy original, no sé qué, no sé cuántos, la protagonizaría tal, la protagonizaría tú, todo tal, sería una producción y tú tendrías que estar en los rodajes, etc. etc. Yo, claro, yo estaba alucinada, claro, estaba como, ay, no me digas, qué pasada. Y de repente a la salta el graciosito, que no, que es una broma. Pues imagínate cómo me sentó un poco mal. Los sabores maravilla, dice Arcaich, cariño, en el Mercadona se te oyen, agore. A ver si te van a echar, Antonio. Qué bueno, Antonio, es buen momento. Ay, cariño, y está Javier del Río, el marido de Pingüestar, cariño, que tengo que decir una cosa sobre el marido de Pingüestar, no, sobre Pingüestar, que el miércoles, o sea, mañana a las 10 de la noche, sale una entrevista, cariño, en Telebilbao con Pingüestar. Yo lo pondré en el Facebook, ¿vale? Pondré el enlace en el Facebook, porque además es Telebilbao, pero tiene un enlace donde se puede ver en todo el Estado español, en toda España. Entonces yo ya lo pondré, cariño, y a las 10 sale Pingüestar en la tele, por fin. Gemma tiene hoy paz y tarta 2x1. Bravo, Dotacón. Hey. Caixa, cariño, hola, Caixa, bravo, Ivonne, Isidoro, salva. Caixa, todo el mundo dice Caixa, cariño, Caixa, amor, se te echaba de menos. Pues sí, Caixa, cariño, qué pena que no estuvisteis ayer, pero lo pasamos en grande. Hola, Caixa, los capítulos zaragozanos de Rosaura son muy fuertes, es que son muy fuertes, cariño, está grabado en Zaragoza, o sea que no sería la primera vez que a mí me da el siroco y me voy a Zaragoza. Ya lo hice, cariño, y me fui hasta Galicia también para grabar Rosaura. O sea que bueno, colaborar en Rosaura sería un sueño. Aunque sea para llevar las pelucas, no, no, guapa, no, 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 tú eres coprotagonista del capítulo, cariño. Ahora no tiene mucha mal, no tiene maldad. A ver, maldad tengo, sobre todo muchas veces tenemos maldad con quien no debemos de tenerla, que es con nosotras mismas. Vale, a veces somos muy críticas, a veces es como nos echamos mucha mierda, ¿sabes? Y eso hay que depurarlo, hay que perdonar. Yo en este confinamiento estoy aprendiendo a perdonar. Hay que perdonar, perdonar. Toda la gente que te ha hecho daño, si sea gente a la que ya no ves, sea gente que es tu familia, o se supone, entre comillas, ya sabes a lo que me refiero. Toda la gente que te ha hecho daño en el pasado y toda la gente que te puede hacer daño en el presente, sobre todo gente que te ha hecho daño en el pasado. Yo en este confinamiento he aprendido, estoy aprendiendo que tengo que perdonar, ¿sabes? Y a medida que vas perdonando, no sé, estás como más feliz. Lo más difícil siempre es perdonarse a una misma, a uno mismo, siempre lo más difícil. Pero hay que intentarlo, hay que intentar perdonarse y hay que intentar eso, pues ser generosa. Generosa con una misma, con uno mismo, cuidar a ese niño interior, ¿sabes? Porque muchas veces cuando cogemos pataletas o celos o yo qué sé, o algo nos hiere, muchas veces no miramos, siempre echamos la culpa al de enfrente. Y realmente lo que hay que hacer es mirar por qué tu niño o tu niña interior se ha enfadado, por qué tu niña interior o tu niño interior tiene ese dolor, ¿no? Y hay que cuidarle, evidentemente, nunca hay que echarle la bronca, nunca hay que tratarle a ese niño, a esa niña, como no le trataron cuando era pequeña o pequeño. Yo, por ejemplo, leyendo un libro, hablando del niño interior, leyendo un libro que ahora mismo no me acuerdo el título, pero era un libro maravilloso donde decía que el niño interior es alguien al que tenemos que cuidar, que cada uno y cada una tenemos un niño interior o una niña interior, incluso un niño interior que no tiene que corresponder con el sexo que tienes. Yo, por ejemplo, mi niño interior es Osquita, y yo siempre me refiero a él como Osquita. Tranquilo, Osquita, cuando tengo miedo, tranquilo, Osquita, cuando siento algún odio que sabes, o sea, que de repente se te revuelven las tripas. Tranquilo, Osquita,
por hacerme estornudar en directo. Bueno, todas esas cosas, cariño. Bizum, cariño. Acabo de recibir otro bizum, cariño. Esta es la tarde del bizum. Pero qué arte. No he recibido todavía los dos bizum de quiénes son, pero vamos, que eso. Hola, preciosa. Un beso grande como tu corazón, dice Isis Raya. Un besito enorme, Isis, cariño. Así es, José. Ahora es un ser de luz, cariño. Muchísimas gracias. Yo lo recojo y os lo agradezco, de verdad. Ya te digo, Julieta. Nena, si viese cómo miraba la cajera, te meas. Normal, haber dicho que estás jugando al juego de los Pokémon Go, que estás cazando Pokémon. Mañana con Seba, con Joseba. Bravo, Pingüi, dice Sebas. Cariño, Sebas, yo te leo perfectamente los mensajes. Que a lo mejor no puedes escribir, pero ahora mismo te leo los mensajes, Sebas. Respóndeme, cariño, dime si tú lo lees o no lo lees, ¿vale? Si no, comparte el enlace para que lo podamos ver las de fuera. Pues ya lo compartiré el mismo miércoles. El Pingüistar tiene una conexión a las 8, con lo cual yo pienso que mañana conectaré con él antes de su conexión a las 8, y ahí ya os diré un poquito el enlace para poder ver Tele Bilbao, cariño, a través de Facebook. Yo pondré esto a través de mi Facebook, y ahí ya a las 10 de la noche podéis ver esa entrevista, cariño, con Joseba Solozábal, nada más y nada menos. Izaskun dice: hola, hola, hola Izaskun, cariño mío, ¿qué tal estás? Ya ha pasado a la página web donde sale. Ah, vale, ya ha dicho Arcais, cariño, le va a hacer la entrevista a Joseba Solozábal Pingüí. Sí, cariño, a Baru Contreras, sí, le va a hacer la entrevista. Pero qué guapo, Charmin. ¿Quién es Charmin, cariño? Conectarlo. ¿Quién es Charmin, cariño? Charmin, conéctate conmigo. Hay que perdonar, y lo que más importante, perdonarse a una misma. Ave María, yo suelo perdonar salvo que sea algo muy, pero que muy grave, dice Gemma. A ver, una cosa es cortar con esa persona, que eso es sano, es decir, mira, nunca más, tú por tu camino y yo por el mío. O por lo menos intentarlo en la medida de lo posible, tú por tu camino, yo por el mío. Una cosa es eso, pero hacerlo en paz. Hacerlo en paz. ¿Sabes? Porque si cuando ocurre alguna ruptura o alguna bronca o alguna historia rara, normalmente nos solemos llevar el rencor, nos lo solemos llevar, cariño, y nos llevamos el rencor como si fuera trabajo extra de casa, a casa. Y yo creo que en casa, eso, debemos estar tranquilas, hacer respiraciones, etc, 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 o hablar con las amigas, claro que sí. Pero vamos, yo también, Gemma, yo soy como tú en ese aspecto, o sea, salvo que sea muy, muy grave. Pues si es algo muy grave, ya coges y cortas. Tú por aquí, yo por aquí. Hasta siempre. Y eso es bueno también, eso es positivo. Sabes, para, tienes toda la razón, dice Sebas. Cariño, muchísimas gracias, Sebas. Sabia Nagore, hola Donatella, está Donatella, Donatella mi amada, Donatella, cariño, Donatella, que pa' carán se alegra. Ekaixa, no te vi, cariño, Irache, Roy, dice hola. Ekaixa, hola Irache, cariño, saludos de Venezuela, dice Roy, cariño, un besito enorme allá donde estés, en la parte que estés de Venezuela, cariño, que me parece que es Caracas, que alguna vez hemos hablado, cariño. Y Saracas. También Caracas. Y está Alberto también, cariño. ¿Hoy sorteo? Pregunta Arcais. Pues no, no hay sorteo de nuevo, cariño. No hay sorteo porque se me ha ido toda la puta pinza, cariño. Así que nada, tengo que decir que ayer me quedé viendo un maratón de Dinastía. De la nueva dinastía. Me quedaban como 5 capítulos y me los vi enteros. O sea, me acosté a las 4 de la madrugada. Porque no podía más. Entonces, pues nada, pues no me ha dado tiempo a nada, cariño. Me he levantado súper tarde. Bueno, pues que no, no ha podido ser. Pero ya mañana, yo os prometo que mañana se hará el sorteo. No os preocupéis, ¿vale? Hola familia Irache, hola Irache, hola Sebas, José, Ligia, saludetes, Maqueronte, cariño. ¿Quién es ese Pokémon? Sebas puede escribir, pero él solo ve sus mensajes. Ah, vale. Ekaicha. Hola, Irache. Ekaicha, te echamos de menos, dice Arcais. Pues sí, cariño. Saludos desde Venezuela, dice Roy. Sí, yo sí leo a Sebas. Yo leo a Sebas también. Yo no puedo ver los comentarios, lo que escriben como todos ustedes. Puedo escribir y escucharte, y vos poder leer lo que escribo, pero soy yo quien no puedo leer a todos los que escriben por el chat. Pues mira, Sebas, dice Kaicha que sí que te lee. Sí que te lee. Bueno,
Pues si no puedes, cariño, yo voy a conectar ahora mismo contigo porque me sale del coño y hablamos un poco. Nadie me lee. Creo que los demás pueden incluso leer lo que escribo, pero yo no puedo leer si me escriben. Pero qué lío, Seba. Sí te leemos, Seba, me sucede en este vivo. En otro puedo leer lo que escriben en el chat. Hola, ¿cómo vais? Salva. Sebas, tengo nuevos filtros mejores. Ya te pasaré. Sebas, te amo. Dice Roy. Joder, normal, cariño. ¿Quién no ama a Sebas? Estás hackeado por heterosexual. Muy bien, gracias. Esto solo me ha pasado con una persona. Saludos desde Venezuela. Salva, ¿cómo estás, cielo? Gorkicho, Arcais. Sebas, no te puede leer. Escríbele privado, cariño. Muy bien, Irache. Bueno, cariño, ¿cómo estamos hoy, cariño? Estamos como, vamos, yo, dinastía pura realidad, y amo a la mala Joan. Sí, pero es que la mala, Alexis, lo hace otro, bueno, lo hacen varias actrices. No voy a decir nada por si acaso os engancháis a la nueva dinastía, porque vamos, es arte puro, o sea, los protagonistas van cambiando, cariño, de temporada en temporada, y te quedas como muerta. Pero bueno. No, mira el PayPal cuando puedas. Ay, qué bien, cariño. Pues ahora lo miro, cariño. Y estoy conectando ahora mismo con Sebas, que me acaba de llamar por teléfono, cariño. Me acaba de llamar, cariño. Y yo, mientras tanto, me voy a meter aquí para ver el este de esto. Hola, Sebas, cariño mío. ¿Cuánto tiempo? Hola, mi Te echaba de amor. menos, cariño. Me estoy volviendo loco. chicos, Bueno. no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo leer lo que ustedes escriben. O sea, yo te puedo ver a vos, puedo escucharte a vos, puedo escribirte y vos Sí. lees lo que yo escribo, pero en el chat no me aparece nada, no me aparece de nadie. O sea, no, si me preguntan algo por el chat, yo no lo puedo leer. Está Mira, vacío. Es. preguntaba aquí, ¿no le habrás bloqueado a Sebas tocando algo? No creo que tenga esto tanta. No, 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 porque Quiere. no me pasa No. en ningún otro vivo salvo en este. Que Eso es lo no más creo, por raro. eso digo que no creo que sea algo que yo haya tocado. A ver, espera un poco. Ay, No, no amiga, a creo, ver, porque espera si un no poco. tampoco podría conectarme a tus vivos o tampoco podría incluso ahora Es que, estar claro, hablando con por eso vos. digo que cuando bloqueas a alguien, que hay una opción que es bloquear a alguien, le bloqueas para todo el, o sea, le bloqueas para todo Exacto, el vivo. No para puede todo, verte ni para todo. exacto. O sea, es muy raro que haya un botoncito, justo que le haya dado un botoncito Específico, exacto, pero específico bueno, donde tú no puedas, no donde los yo pueda puedo, leer tus mira, mensajes, pero tú no puedas leer de los demás, no sé. exacto, pero no me importa porque si no los puedo leer, me meto en tu vivo como ese gusanito y vos me lees todo lo que Ay, ese gusanito, cariño, cuánto he escriben. soñado yo con ese gusanito. ¿Qué te ve? Yo no. Mira, Julieta dice, me encanta. Los cambian como a la tía Vivian del Príncipe de Bel-Air. Bueno, eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Así que nada, acá estamos. Igual hace un montón que nos conectamos en el vivo. ¿Te acordás? Mira, Julieta dice, hola Sergio, ojos bonitos. Hoy han actualizado Instagram Android. ¡Ah, sí! Pues yo no veo, no veo, no veo. Dice, hoy no he actualizado Instagram Android, pues no veo la opción, cariño, sigo sin ver la opción de poner vídeos. Bueno, tengo que decir que Gemma me acaba de mandar un PayPal, cariño, un PayPal de Gemma, que normalmente Bien. cuando me lo manda por PayPal es por Irache, pero creo que este PayPal es de ella, así que este tetazo para ti, Gemma, cariño. Que meque, trique, meque. Ay, mira, ay, Sebas me lo está lamiendo. Ay, por favor, tengo que enseñarme las tetas, ¿eh? Y tengo dos bizuns más. Tengo dos bizuns más. Lo que pasa es que no me ha llegado la notificación. Sí, Joseba. Sí, José, hoy hubo actualización también de iOS. Pues no Ah, sé, a lo mejor. lo voy a verificar entonces, a ver si no viene por ese lado. Pero me es Sí. raro, porque solo dos veces me pasó. En tu anterior vivo, que fue cuando hicieron ese mal gusto de Julieta, que casi me desmayo ayer, que estaba almorzando. Yo era Julieta, Julieta. Y hoy, pero bueno, no importa. Ay, Dios, cómo me pusieron O a sea, a 100. ver, Caí como, entré como un ¿cómo que? caballo. ¿Pero cómo que te pusieron ayer? ¿Qué te pasó, cariño? Me asustaron ayer con el vivo ese, por Dios. Ah, con el vídeo en directo te asustaste. Y sí, porque encima yo dije, bueno, de vuelta le estará jugando una Ay, broma a no, por Julieta favor. Lagore. Y yo te vi que vos te pusiste mal en serio, o sea, que lo actuaste muy bien y yo estaba con mi plato de comida así.
congelado, viendo estupefacto, como vos estabas, Julieta, Julieta, y yo estaba, Julieta. Yo, claro, yo estaba, o sea, fíjate que si me veis, me viste seria, es porque estaba a punto de explotar de risa, porque siempre me pasa, o sea, me hago así, me agarro así para que no se me suban los mofletes, bueno, hago de todo con mi cara, cariño, para que no se suban los mofletes y que no pueda reírme, porque estaba a punto de morirme de risa. Claro, y de repente veo a Gemma que ponía, dice Danatela, yo también estaba cagada. Oye, por eso. Estábamos todos cagados. Estábamos todos cagados. Yo vi a Gemma, ay, que me está dando mucho miedo. Y te dijo Gemma, ay, que me está dando mucho miedo. Entonces yo dije, ay, madre mía, cariño, que lo estamos aquí como consiguiendo. Y la careta y todo que se puso, vamos, o sea, no te creas, Donatella, dice que para calar. Si esto era una reunión de Zoom y está, no, y todos nos podíamos ver la cara, estábamos todos así. Bueno, a ver, tengo que leer, perdona que te interrumpa, claro, cariño, porque Gemma me insiste, que lo iba a decir ahora, pero Gemma me insiste que el PayPal que ya me han mandado es de Irache. Pues Irache, cariño, mira, este tetazo para ti, Irache, cariño, este tetazo para ti. Claro, es que en el mensaje que me has puesto ponía de Gemma, no sé qué, no he visto, no, que normalmente me sueles poner, de parte de Irache, pero en este PayPal no me has puesto eso. Entonces pensaba que era tuyo. Pero, como también has dicho antes, que me has puesto un bizum, cariño, pues ya el tetazo de antes, también dedicado a ti, Gemma, cariño, y me falta un bizum, pues a ver si me llegan ya las notificaciones, que no me llegan por ningún lado, cariño. O sea, que lo pasaste mal, Sebas. No, sí. Yo no podría hacer algo como de terror contigo. Y ahora sí podrías, y ya no te creería. Pero, bueno, en realidad pues no lo me sé. Encanta. En realidad no lo sé. Pero me quedé estupefacta. Ayer dije, esto no está pasando. Esto no, no, no. Y tú estabas, Julieta, no. Mira, no, Julieta, mirá cómo lo pusiste a la gore, Julieta. Mira, Irache dice, yo estaba acojonada. Todos estábamos iguales. O sea, pero entré como un caballo. Recibido. Pero ya, te aplaudo. Ya, te aplaudo. Pues muchísimas gracias, porque realmente yo pensaba, digo, bueno, ahí va a haber un momento que ya descubran la broma, o sea, ya esto, pero claro, no. hasta que yo no me empecé a reír. Me acuerdo y todavía me... ¡Ay, qué ahora maravilla, me Sebas! Me encanta que me digas esto. Ahora me río, pero estaba... Así estaba, Nador, estaba... No... Lo va a hacer, está oscura, ¿no? Y cuando desapareció dije, bueno, porque encima ese fue el timing que manejó Julieta fue el justo. Pues yo dije, bueno, puso todo oscuro, hizo el chiste y ya va a volver a cámara. No volví a cámara, yo dije, ¿la mataron en serio? Hasta que vos te empezaste a reír y dije, ¿para qué está pasando acá? No entendía nada. Hasta que lo peor es que fue la máscara que puse y yo dije, la mataron en serio. Ay, la máscara era lo más, la máscara sí, era maravillosa. Sí, yo cuando me apareció con la máscara, yo ya me estaba riendo, o sea, ya no podía evitar la risa. De todas formas, eso, aquí ¿quién ha puesto? Gemma ha puesto, y yo buscando en el Google lo de Maruska y también de la tela. Pues desde, no sé si con ese nombre. No sé si con ese nombre. Hasta tú. Pero yo no sé si con ese nombre. Yo también estaba buscando a Maruska, así como este. No me ha salido nada. Es más, sí que salía Maruka, que habían asesinado un tal Maruska, pero un hombre. Exacto. No sé dónde. Sí. Pero esta mujer, no sé, creo que se llamaba de otra manera, pero el caso yo creo que es real, es como de los años 70. Escúchame, antes de que me olvide. Sí, dime, cariño. Antes de que me olvide, te escribió una conocida que yo tengo que se llama Julie Alma, que ella es medium. Julie Alma. Ah, sí. ¿Y el lunes podría conectar conmigo? Y sí, creí que te había escrito, ahora le voy a preguntar porque sé que andaba con problemas porque se estaba mudando y demás, pero ella me había comentado en uno de los vivos que es medium. Es que, ¿sabes lo que?
¿Sabes lo que pasa? Es que esta cuenta, que me conecto siempre con la cuenta de las Fellini, la Ajá. compartimos entre las cuatro Fellinis. Entonces, claro, ah. si en un momento dado entra alguna de las Fellini, lo ve, ve el mensaje, lo lee y no me dice nada, pues queda ah, como leído, falta. Yo no me entero. Entonces, voy a investigar a ver, ¿cómo se llama tu amiga? Ahora, bueno, ahora me lo escribes ahora por mensaje. Privado. Exacto, exacto. Pásamelo por privado, eso es. Me lo pasas por privado y entonces a ver si el lunes, oye, si se quiere conectar, hacemos aquí una sesión de yo qué sé, de echada de cartas o algo. Nagore, ya podemos salga. Pedir trabajo en la casa del terror, dice Julieta. Ay, pues me encantaría, cariño, me encantaría. Que dice, ya podemos pedir trabajo en la casa del terror. Totalmente, totalmente. Todo, yo compré los boletos, ya te digo. Dice Arcaiz, no sería Nadiuska no, porque Nadiuska sigue viva. Aunque sí es cierto que Nadiuska, aquella actriz famosísima de los años 70 del destape, de esa época acabó un poquito mal, pues en las calles, como pues es un poquito mal. Ah. Pero yo creo, según Daria Abati, según tengo entendido, ella sigue viva. Ya conectaremos con Daria Abati, porque Daria Abati sabe un montón de estas historias, de historias que, bueno, es muy seguidor de Tercer Milenio y estos programas de misterio. Y Ajá. yo creo que eso, que podemos hacer cosas muy interesantes. Con muy ese bien. Nombre no me aparece nada, dice Gemma. Pues probablemente sea otra actriz con otro nombre, pero parecida, o sea... Como nombre de fantasía. Historia, sí, la historia me suena que fue real, como en los años 70. O por lo menos, si no fue hallada muerta en un rito satánico, fue hallada muerta porque se había tirado del balcón o algo así. No es una cosa como muy, muy truculentas. La casa del terror travesti, que se lo mandan a Gori directo, dice Gemma. Cariño, Varieté Riojana también está. Sharon Tate, dice Asplodol. No veo nada, Sharon Tate, no veo nada. No lees los mensajes. No, o sea, que preguntas todo. Sharon Tate. No, Sharon Tate es la que hizo el baile de los vampiros, ¿no? Y Ajá. fue asesinada, pero que nunca se supo quién fue su asesino, creo. Pero esta es de Estados Unidos. No sé, ¿eh? no esto. Ah, y Sharon Tate, bueno, Sharon Tate era la mujer del director de cine. Que la mataron en esa los seguidores de esta de este asesino en serie de Charles Manson. Que la mataron a sangre fría y estaba embarazada. Si nos tiene que contar la verdadera historia, dice Gemma. Pues mira, me encantaría, cariño. Ayer estuve hablando con ellas, con mis amigas, y me dijo que les había encantado. Entonces yo, ojalá que el lunes se pueda volver a conectar y podamos hablar un poquito y nos aclare la historia de esta chica, si es real, si no es real o si fue un medio invención, medio esto. Eso, la mujer de Polanski, Sharon Tate, la mujer de Polanski. Astrodol tiene un mundo maravilloso, dice Alka. Es que también me gustaría conectar con Astrodol, es que es maravilloso. Astrodol, ayer en pleno ataque de terror, comentó que su abuela había sido vecina de Marisa Medina. Y yo, claro, yo como loca, pensando, bueno, tú no sabes quién es Marisa Medina, no puedes saberlo. Es que, pero no debe ser para menos, viniendo de José, que tiene toda una carrera y un arte, estas cosas que comenta. Cosas. Siempre es interesante. Siempre es interesante. Y es un José además es un tío con mogollón de cabeza. Es más, tengo la forma en que él los cuenta, que los relata, que se mete en ese modo cámara, como él bien dice, es atrapante. Es una pasada, le encanta. Te agrada escucharlo, sí, totalmente. Y además todavía me queda hacer el especial con las marionetas que nos hizo, por lo menos con la marioneta de Nagore, o sea, poner aquí a Nagore y yo qué sé, pues hacer el programa con Nagore y que conectar con él, que me encantaría conectar con él, y que nos enseñara un poquito pues sus trabajos, los trabajos que está haciendo con las marionetas. A mí me encantó la historia de la travesti de Soria y la mantequilla. Bueno, yo casi me meo con lo de la mantequilla también, lo de la travesti de Soria no era de Soria, pero era travesti, y lo de la mantequilla no sé cómo salió lo de la mantequilla, claro, pero fue súper divertido.
No sé, pues que de repente como que le estaban, que le habían metido mantequilla por el ojete. Entonces estábamos como, alguien había puesto que alguien le había metido mantequilla por el ojete y entonces estábamos aquí como especulando, ¿no? Como, y la mantequilla es como tener mantequilla en el ojete. Y claro, yo me empecé a reír porque digo, en vez de mantequilla no sería margarina. Y jajaja, jiji. Pero bueno, eso está todo grabado, cariño, afortunadamente. Yo ayer estuve viéndolo, hasta el vídeo, a base de reproducciones, porque estuve todo el rato viéndolo en bucle, cariño. Yo cuando hice el directo con él, es maravilloso, cómo te cuenta todo. Arriba Astrodol, gracias, sí. Dice Astrodol, pues me encantaría Astrodol, sí, es verdad, cariño, José. Que lo sepas. Es verdad, Astro, es un José, genio cariño. Eso, sí. Que pagará no hace más que reírse, que pa' cariño, que te hace tanta gracia, cariño. Vos sos mis ojos, trabajadores. No puedo leer nada, me quiero morir. Yo conozco una travesti de Huelva que usa el Fairy y la mayonesa como lubricante, dice Arcaiz. Pero cariño, pero Arcaiz, también tengo que hacer un programa contigo, ¿eh? ¿Qué, señor qué Nadir, nosotros estamos preparando. Nosotros estamos preparando una nueva colección tremenda, homenaje a Tacón y a esa travesti de Soria. Guarda, guarda que... Esa travesti, que ahí... esa travesti, cariño, se va a hacer famosa. Qué y el lunes seguiremos hablando de ella, claro. El bueno, olvídate, olvídate, esto no tiene fin, ¿viste? No tiene remate. Esto no tiene fin, cariño, no tiene fin. ¿Qué te voy a decir? Nada, estoy... las preguntas de los espectadores se muestran aquí. Ah, vale, es que me parece que hay como una opción donde la gente hace preguntas, donde exacto. La gente puede y hacer las preguntas puedes exponer. ¿Las y yo las puedo exponer? Ah, vale, si alguien me quiere hacer una pregunta para hacer una prueba, ¿eh? Porque a lo mejor un día pues hago un programa dedicado a preguntas, ¿sabes? Oh. Pero si alguien me quiere hacer una pregunta y yo la puedo leer y entonces las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí. Ajá. Bueno, no sé, a ver cómo esto. Hola Tati, dice Gorkichu. Hola Tati, cariño, también te digo yo, esto pasa en la historia con esto pasa con pantalones amarillos, dice Julieta, cariño. Ay, no me acuerdo de los pantalones amarillos, amiga. No me acuerdo. Ah, los pantalones amarillos de la mantequilla, ¿no? Me imagino que será. Bueno, todavía no me han llegado los bizuns, cariño, no me han llegado los bizuns. No me ha llegado la notificación de los bizuns, de verdad, qué rabia, qué pena. Ay, no, no me ha llegado, cariño, no me ha llegado. Ya va a llegar. Bueno, ¿y tú qué tal, cariño? ¿Qué tal allí el confinamiento? ¿Cómo vais? ¿En qué fase vais? Bueno, allí no hay otras fases. Sí, hay otras fases. Igual estamos en dos grupos casi divididos, lo que es la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a las provincias. Hay más flexibilizaciones para las provincias, pero no para nosotros. Volvemos para atrás. Hay algunas, sí que otra excepción, pero vos sabés cómo es la gente que le das la mano y te toma el codo, es decir, le das un espacio para que hagan ejercicio y se amontonaron todos, pero no, estamos igual. Lo que sí, se sigue aumentando mucho el desempleo, deudas, eso sí, hay gente que ha perdido mucho el trabajo. Eso sí. Claro, es que la situación tiene que ser también complicada, como aquí, con muchos hosteleros y hosteleras, que la situación está como muy complicada. De todas formas, sí que es cierto que yo, a ver, cuando la gente dice, ay, porque los fachas no hacen más que salir y se juntan y no sé qué, y claro, tú dices, pues aquí en Euskadi, que menos fachas está la gente de los barrios, está todo el mundo como si no hubiera pasado nada. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es que o el mundo se divide entre la gente responsable y la gente y la irresponsable. No. O sea, exactamente. Irresponsable. Gente que a lo mejor ve que tú tomas medidas y se ríe de ti. Sales con la máscara y te miran como encima, como si tú fueras el bicho raro. Pues mira, no. Hoy leí algo importante. No sé dónde, no me acuerdo. Pero la gente no toma conciencia hasta que la muerte no te toca la puerta y no por uno mismo, sino o un familiar, o un amigo, o un conocido. Un familiar, ahí, alguien, sí. Lamentablemente, ahí la gente se da cuenta de lo cerca, lo peligroso y de la realidad que existe. Que esto mata gente, al margen de muchas crisis, ¿no? Económicas, políticas y demás, lo que sea. Pero mata gente, te mata a tu hermano, te mata a tu familia, te mata a quien sea. Entonces, como no lo ven de cerca, incluso como no lo vemos de cerca, tenemos esa tendencia a no darle la importancia que se merece. Entonces, ahí es donde uno se enoja y dice, bueno, igual tomemos las medidas precautorias posibles para que esto no vaya más allá de lo que tiene que ir. A ver.
Pues mira, la OMS acaba de sacar un artículo, que lo he leído en una noticia, que dice que no hay gente que se salve. ¿Sabes? Que cuando hay el 80% lo va a pasar sin que se dé cuenta. No, todo depende de la carga vírica. Todo el mundo lo puede coger. Y realmente Exacto. coger ese virus es muy chungo, o sea, muy chungo, la gente que lo ha cogido por el tema de la carga vírica, la gente que de repente está en un lugar y no ha tenido precaución, o los que están alrededor no han tenido precaución, o lo que sea, y se ha llenado de virus por todo el cuerpo, esa Claro. gente lo pasa fatal, 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 es fatal. fatal, O sea, sí. llega al hospital en unas condiciones y claro, si eres mayor, pues evidentemente el cuerpo no te aguanta. Bueno, Y si obvio, tienes algún exacto. problema con el corazón, yo qué sé, si eres un grupo de riesgo, pues el cuerpo tampoco te tiene por qué aguantar, pero Totalmente. realmente atacan a todo el mundo y todo el mundo que le ha pasado lo pasa fatal, Por fatal. eso, yo no te digo que Mira, uno no Astrodor tenga que dice. salir. Yo entiendo que uno no tenga que Claro. salir, porque uno tiene que ir al supermercado para abastecerse. Uno tiene que ir, qué sé yo, Claro. a cobrar su sueldo al cajero automático. Uno tiene que ir a pagar los impuestos, incluso si es que no tiene las chances como para hacerlo a distancia. Pero otra cosa es ir, y por más de que me den, porque acá nos dan 500 metros para dar la vuelta, yo no voy a salir a dar 500 metros. Voy a seguir esperando. O sea, Ya. yo entiendo eso, esa necesidad de salir. Es muy difícil, no todos pensamos igual y los entiendo, pero uno puede manejar. O sea, si voy al supermercado, voy para abastecerme, voy una vez y trato de llenar mi casa. En cuanto a la economía, que también uno se ajusta, porque digamos que hay Ya. familias que viven el día a día, entonces deben salir continuamente, ¿no? Por eso. Entonces uno entiende un polo y el otro, pero hay gente que se excede, que sale a pasear, que se junta. Entonces vos eso no lo entendés. Y es algo muy concurrente en Yo las sé. noticias. A ver, yo creo que salir a pasear y eso, todo el mundo lo puede hacer con la distancia, pero de repente tú llega un momento que salgas, a la hora que salgas, porque aquí, por ejemplo, ya hemos llegado al tema que no hay límite de horario. Antes había hasta las Ah. 23 horas, de 8 a 23 y demás. Aquí ya no hay límite de horario, pero por lo menos en Bilbao y en otras partes. Pero sí que es cierto que salgas a la hora que salgas, de repente te encuentras a una cuadrilla de cinco que vienen todos apelotonados en una misma acera y no se apartan. Claro, No exacto. se apartan, siempre a la hora que sea. Que Y sea. tú haces lo posible, haces el movimiento para, por favor, no me toques, o sea, y no se apartan. Es impresionante. Y encima te miran como si fueras tú la Es bicha raro, rara. O sea, me exacto. Eso es lo parece. peor. Acá, Es la al peor. menos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no está permitido todavía los encuentros, no está permitido nada. Lo único que Están flexibilizaron es permitidos. poder salir a hacer ejercicio entre un determinado horario. Que ahí fue, que está pasando ahora, que fue el primer día del permiso, que se apelotonaron todos. ¿Viste? Pero no, lo Claro, tenemos completamente prohibido. como pasa aquí con las terrazas, bueno, aquí la Claro. sociedad vasca en general. Es una sociedad muy de bares, del bares, de salir a tomarte tu cervecita, tus pinchos, etc., etc. Y claro, cuando de repente pasamos de fase, fue un desfase, Un cariño, fue un desfase, desfase, ¿verdad? tal Es que cual. fue Entonces, pasar de fase a desfase. Astrodol, ¿no sois consciente del filón literario que hay en estos directos? Pues no, cariño, yo de verdad que toda mi vida. Me encantaría muchas veces apuntar cosas que me ocurren en mi vida, apuntarla o tener algo, no sé, es que me apunte cosas que me suceden en la vida, cariño, y luego tenerlas ahí escritas y que no se pierdan en la memoria, pero es que es imposible. Claro, Un es directo imposible. delicia, vale, lo del pantalón amarillo, vale. Perfecto. Baru Contreras dice, en Euskadi también vamos para atrás. Hay rebrote, eso es lo que había leído. Ya les habían visto los bares, están todas las barras del bar juntos, eso es el horror. Vamos a morir todas, dice Serón, señor Oberón, cariño. Madre mía, tu Lendakari no da importancia a nada, solo a sus intereses. Bueno, ha convocado elecciones, o sea, ¿cómo van a ser esas Ah, elecciones? O sea, me oh, parece qué de heavy, complicado. me parece heavy, ¿eh? Ojalá que no le vote nadie, por favor, que no le vote Okay, nadie, de pero la verdad. cabeza, Como a si ver, la. las personas tienen cabeza de termo, no entienden. No entiendo nada, Y no, yo no entiendo. Dice. la política, tanto ahí como acá, nos encanta. Entonces es inevitable.
Mira, dice Gemma, como si no pasase nada, pues haya habido brote en Basurte, Cruces y Chagorrichu. Pues sí, cariño, acá en Rosario nos portamos bien, dice Tati. Pues qué bien, cariño, me alegro mucho que os cruces. Sí, Tati, está Tati, es sí, cariño. Hola, Tati. Sí, yo soy diferente. Señora, sí. Tati, cariño, señor Verón dice, los que lo vemos de cerca estamos acojonados por la desidia de la gente. Yo le he pasado el COVID. Pues es que es tremendo. ¿Has leído lo que predijo el chaval de Encia, que predijo lo del coronavirus? Dice que para el 5 de septiembre hay vacuna. Bueno, no sé, a ver, espero que el 5 de septiembre, que además es el cumpleaños de mi amiga Miquela, justo el 5 de septiembre, cariño, ojalá que haya vacuna y sea un regalazo para todas, claro. Y como sí, la carga viral era tan baja, y como la carga viral era tan baja, casi sintomático, pues claro, es que a ver, a medida que el virus ha ido extendiendo, la carga viral ha ido subiendo. Entonces, claro. Pero ese mismo ha dicho, para el 20 de diciembre de marzo viene otro virus peor que pasaremos también, dice. Ay, no, por favor. ¿Alcáis ha dicho eso? No, no. Ay, por favor, ¿pero esto qué es? No, por favor. No, quiero salir. No. Otra primavera encerradas en casa. Me voy a meter la dedo en el chope. Bueno, por lo menos allí habéis pasado el otoño encerrados en casa, pero aquí nosotras la primavera, cariño, con lo bonito que es ir al monte, ver los pajaritos, ver las flores. Pues no, cariño, ¿esto qué es? Acá por lo menos agarró otoño e invierno, que da gusto entonces estar un poquito encerrado. Señora Verón te pregunta, ¿pero en qué país está Sebas? Argentina. 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 Alcais, eso es más bulo que otra cosa. Dice eso, dice, va a ser un show. Yo lo leí, pero hoy dijeron que es un bulo. Pues seguramente. Ponte a toser mucho y ya verás cómo se aparta. Pues te juro que pacarán que ni con esas. Una vez venían siete mamarrachos, siete tíos, garrulos, venían así por la calle y mi marido y yo nos tuvimos que apartar. Y yo empecé a toser. Pues ni puto caso. Se iban riendo. No les importó ni siquiera la acción tuya de espantarlos tosiendo. Mira, bueno, ahí está. Por grupos de este tipo, es como una pandemia se podría llevar a cabo también, aporta, ¿no? Porque, a ver, es como, ¿viste? Cuando te dicen, mira qué cosa presente te voy a traer. A mí siempre mi papá me dijo, Seba, cuando manejes, ten cuidado, cuando salgas, no tomes, no manejes, tómate un remis, tómate en un taxi, que esto con otro. Y yo siempre le decía, papá, si me va a tener que pasar algo en la ruta, igualmente, o cuando vaya de vacaciones, va a ser por el otro, no por negligencia mía. Y eso es algo que nunca nosotros podemos manejar, las acciones, las actitudes irresponsables del tercero, del otro. Yo puedo hacer las cosas bien, pero viene el otro, las hace mal y rompe una familia. ¿Entendés? Y nos joden a todos. Es verdad. Y nos joden a todos. Por eso nosotros tenemos que extremar las precauciones. Exacto. Dice Julieta, yo tengo una amiga que trabaja en un prostíbulo y ayer me pasé a verla y me dijo que pese al COVID tiene muchos clientes. Pues Julieta, dile a tu amiga que por favor tenga muchísimo cuidado. Cuidado. De verdad. Yo comprendo que tenga que trabajar, etc, etc, todo lo que tú quieras, pero que extreme las precauciones. Nagolen Dakar, increíble que convoquen elecciones, dice el señor Verón. Pues sí, voto por correo. Vale, pero no deberían de convocar elecciones ahora, deberían esperar hasta dentro de unos meses, ¿sabes? Deberían esperar. Sí, por lo menos mermar un poco fin de año, mínimo. Astrodal dice, Julieta, por favor, esa historia de prostíbulo. Pues sí, José, hay historia, directo con Julieta. Esto para otro día en Light Night, cariño, y el porro. Julieta, cariño, yo también quiero saber, yo soy maritero de las tardes y me gustaría saber un poquito esa historia con las prostitutas, cariño, con ese piso donde has ido a hacer una visita y que pese al COVID no paren de trabajar. Porque especial, putas y porros, cariño. Gracias, ya debo tener 120 años. ¿Qué nombre de libreto? Putas y porros. Putas y porros, pues qué bonito el nombre. Hay que poner el nombre al porro de Julieta. Lo he dicho de vuelta a Hernán. Hernán, estás ahí, Tati. No, más virus que yo tengo un nene con problemas respiratorios y materna. Ah, pues sí. Tati, cariño, sí, pobre, Tati. Cuida muchísimo de los tuyos, de verdad, cuida muchísimo de los tuyos. Es que no nos queda otra que cuidarnos, de verdad. Y no, por muy tonto que parezca,
no relajarnos. Cuando puedo me conecto un rato. Así es bien, José, como los cargo poco, yo los llamo saborcitos. ¡Qué ricos esos porritos! Tiene la historia de Postivo, lo dice Baru Contreras. Bueno, pues Sebas, cariño, esto se acaba ya. Se acaba, que me está dando ya la señal el de contador. Que se acaba en 20 segundos, cariño. Muy bien. Así que nada, ¿algo más que decir? No, muchísimas gracias por dejarme conectar. Y bueno, ya por lo menos saben que no los leo, chicos, por los chats, pero encantado de estar nuevamente con ustedes. Me encanta tenerlos. Gracias cerca. A ti. Gracias a ti por estar aquí siempre. Suscríbete a nuestro canal, cariño.